Ahora vamos con la pregunta del público, vamos a partir con una que está dirigida a todos los panelistas. Dice, en virtud del proyecto de ley, ¿cuál sería, en su opinión, el valor del paso a licitación esperado, considerando todos los aspectos de costos en que incurren el suministro de cliente pagado? Esto es precio base, más los peajes de subtransmisión, más el troncal, eventualmente sistemas adicionales, atributos de energía renovable no convencional, más servicios complementarios, e incluso considerando en el horizonte una probable interconexión de los sistemas del Norte Grande y el sistema interconectado central. ¿Quién de ustedes quiere contestar esta pregunta, si es que tiene alguna estimación? Un comentario. No me puedo pronunciar sobre precios, sobre todo siendo directivo de una asociación gremial. Sí, una aclaración, y es que dentro de la estructura de precio, hoy día lo que se llama ahí atributo de RNC vale cero. O sea, no corresponde que se incorpore, sobre todo si se incorpora dentro de la misma licitación, la misma oferta, ¿verdad?, un generador de energías renovables no convencionales, que probablemente va a incluir un precio considerablemente menor, por ejemplo, lo que sería la generación a gas. Así que no hay un costo. A ver, yo creo que esto hay que verlo desde el tipo de tecnología que vayamos a presentar en la licitación. Pero en general, ya vimos que hay un problema de transmisión, que en la medida que no se solucione, lo tengo que llevar obligatoriamente a los plazos que la licitación determine, 20 años. Es una realidad que la RNC hoy efectivamente tiene un costo cero prácticamente, los bonos de RNC que en algún minuto se llegaron a hablar de 20, creo que era $30 el precio. En la multa. En la punta, se llegaron a transar en algún minuto a 20, 14, hoy deben estar casi que a $5 o en cero. El problema es el largo plazo, nuevamente. Entonces, en la proyección de largo plazo puede que sí me vea obligado a incorporar esos costos. Los riesgos de transmisión, los riesgos de generación de RNC, los impuestos verdes. Ahora, entendemos que en las fórmulas, que depende de las bases de la licitación, muchas veces estas cosas permiten transparentarlas, cosa que el precio sea claro en lo que es la generación y costos adicionales que tengo que incurrir en el largo plazo. En mi opinión, las licitaciones de las que se abren mañana, creo que los precios efectivamente van a estar altos, van a estar cercanos a los precios de referencia, o precio oculto, perdón. Y yo calculo que en el largo plazo, y dado que las fichas se juegan en los próximos 10 años, ya están jugadas, vamos a dar precios sobre $100. No veo viable que sean inferiores sobre $100. La verdad es que, de nuevo, no hacer proyecciones hoy día no es fácil. Ahora, yo solo decir que por fortuna yo soy más optimista que Sebastián, y creo que cuando abramos mañana los sobres con los precios nos vamos a encontrar con buena sorpresa. Ojalá. Aquí hay otra pregunta que está dirigida a Carlos Finat. ¿Qué le parece el mecanismo de valorización del suministro sin contrato del proyecto de ley? Entendemos, ¿verdad?, con la indicación última que ingresó el Ejecutivo, donde se establece este tope de un máximo de 5% de la demanda de los clientes regulados, tras lo cual ya se empieza a pagar a costo marginal de retiro ese suministro. Nos parece que es razonable, es una buena salida, sin embargo creemos que se va a aplicar muy poco, dada la posibilidad, lo que mencionaba Rodrigo, en cuanto a que el gobierno tiene esta herramienta de la licitación a corto plazo. Por lo tanto, una situación de suministro sin contrato naturalmente pasa a ser una situación políticamente complicada, digamos, y debiera manejarse de una manera estructurada, ¿verdad?, a través de una buena estimación y frecuente verificación de la demanda de las distribuidoras, ¿verdad?, y obviamente un universo de generadores que permanezcan establemente y sin problemas financieros en el sector. Dice, ¿qué criterios tuvo AES-GENER para no presentarse la licitación de suministros actual? Me robaron la pregunta a la boca. Ningún criterio, no teníamos energía. Ya tenemos toda la energía vendida. No podía desafiar al mercado. Aquí hay otra dirigida a $70. ¿Cómo va a tener? Dirigida a Carlos nuevamente. Parece que no se escucha, que tenéis que repetir. Sí. Sí, por favor, que no se escuchó, Juan Ricardo. Mi respuesta es que nosotros ya teníamos toda la energía vendida a $72, como mostré en, o sea, promedio debe ser como 80 precios de hoy.
consideramos que era muy aventurado presentarse con proyectos que hoy día están en una etapa muy temprana, sin siquiera calificación ambiental, como algunos sí tomaron ese riesgo, nosotros decidimos no tomar. Esta pregunta nuevamente para Carlos, dice, uno, ¿se observa o no posibilidad de especulación en las ofertas que se formulan en las licitaciones? Y dos, ¿cuán transable pueden ser los contratos licitados post licitación o pre entrega de la energía de los proyectos que floten en el periodo de licitación con supuestos que no se produzcan y que después, comillas, se hundan? A ver, por alguna razón el sector de energías renovables no convencionales se nos obliga a contestar este tipo de preguntas. Lo mismo podría pasar, ¿verdad?, con alguien que se presentara con una turbina de alto costo, ¿verdad?, como pasó ya en el sistema. Nosotros no observamos signos de especulación, desde el punto de vista al menos de las compañías que son socias de Acera. Son todas compañías que están desarrollando hoy día proyectos concretos en el país, y la duda que se trató de levantar en un comienzo, especialmente al inicio, ¿verdad?, la aplicación de la ley de renovables en cuanto a que los proyectos se vendían pero no se hacían, está demostrado con las cifras, ¿verdad?, de que eso al menos en el caso chileno no ha ocurrido. Si ha ocurrido en el extranjero, probablemente ha habido algún tipo de falla, ¿verdad?, en la forma como se ha hecho estas compras. Las licitaciones contemplan requisitos, ¿verdad?, en cuanto a solvencia, a capacidad de los licitantes, y en ese sentido creemos que es suficiente garantía, ¿verdad?, para que la licitación se pueda adjudicar. Ahora, la transabilidad de los contratos, la fase de licitación contempla mecanismos de traspaso, ¿verdad?, que son regulados y requieren una aprobación de que ese traspaso se pueda hacer. Pero ahora que no vemos un riesgo específico en ese punto hoy día. Esta pregunta nuevamente es para todos los panelistas. Dice, la mayoría opinó sobre la arbitrariedad potencial en la fijación del precio máximo, ¿cierto?, al que se adjudican las licitaciones. Dice, a ninguno le preocupa la potencial discrecionalidad en los criterios de adjudicación, y agrega, la autoridad pareciera estar dispuesta a abandonar el criterio de eficiencia económica en la asignación de los bloques de suministro para clientes regulados. ¿Les parece eso a ustedes? A ver, dos cosas. La primera es que la última indicación se hace cargo de ese punto. Señala que los criterios que debe tener la autoridad, aparece una frase que no estaba en el proyecto original, que dice a mínimo costo. Ese ya solo elemento creo que en gran parte despeja los eventuales temores. Ahora, lo segundo es que, de nuevo, en la lógica del proyecto de ley con las indicaciones, sería largo de volver a repasarlo, pero la verdad es que los incentivos, en mi opinión, están bien puestos. Es decir, la autoridad tiene todo el incentivo del mundo a lograr contratos de largo plazo, a costos razonables, porque además tiene un interés político en declarar costos razonables. Y yo le diría que, de hecho, el mayor temor no era el que la autoridad abandonara el mínimo costo y, por lo tanto, se fuera a contratos caros. El mayor temor era que especulativamente una autoridad que no es esta, sino alguna en algún momento del futuro, llevara los precios techo artificialmente muy bajos para provocar que el sistema se fuera al esquema de suministro sin contrato y, por lo tanto, por esa vía generar una suerte de fijación de precio artificial o de facto. Las dos modificaciones del proyecto de ley en las indicaciones van en la línea contraria y, en mi opinión, eliminan ese riesgo. El primero es este esquema de licitaciones de emergencia de cortísimo plazo con un precio mínimo que es bastante alto. Y en segundo lugar, el hecho de que si el volumen de energía sin contrato supera el 5%, va marginal. Es decir, queda muy acotado desde el punto de vista de la autoridad ningún nivel de discrecionalidad en esa dirección. Ahora, después, la discusión sobre política pública y que la autoridad pudiera sacrificar precio en pos de algún valor diferente, como por ejemplo privilegiar nuevos competidores o privilegiar tecnología, es parte de las discusiones de política pública legítimas en todo país. Yo creo que también es necesario analizar cuál es la situación que se está cambiando. Hoy día, la visión de minimización de precio es ficticia, es virtual, en función de que se hace sobre la base de un precio, ¿verdad?, fijado en el día cero, y no se toma en cuenta cómo el costo de esa energía puede variar en el futuro. La explicación que se nos ha dado al respecto en ocasiones anteriores, no por parte de este gobierno, es que eso se hacía porque nadie tenía la bola de cristal.
La verdad que una explicación bastante pobre, porque al menos debieran analizarse escenarios, ¿verdad?, y hacerse una evaluación probabilística de cuáles son las situaciones. Insisto, las proyecciones de largo plazo de los combustibles fósiles son al alza cuando se habla de plazos de 10 años o 15 años. Entonces, en estricto rigor, hoy día las licitaciones se están asignando de acuerdo a la ley, pero eso no garantiza el menor costo de suministro. Sí, yo creo que la pregunta, incluso el encabezado, es como raro, porque creo que si hubo consenso todos los panelistas que señalamos que la discrecionalidad era uno de los temas que nos preocupaba. Concuerdo con Rodrigo que las últimas indicaciones probablemente limitan bastante ese campo. Sigue quedando el tema de lo que señala Carlos recién, de que siempre se discutió incluso la ley Cortador, el tema si la fórmula de indexación es usada y uno usa un valor presente de los mínimos costos o no. Para hacer eso hay que tener mucho cuidado de que la proyección de precios, como nadie tiene la bola de cristal efectivamente, sea por lo menos algo público, conocido, usar índices que no. Porque esa podría ser una herramienta política pública que podría ser por la autoridad de turno mal usada, digamos, decir, bueno, yo proyecto un precio de un combustible para allá y otro para acá porque quiero que se construyan centrales de color rojo y no verde, digamos, o al revés. Yo creo que ese es un tema que hay que tener cuidado, qué es lo que va quedando respecto a cómo uno va a usar la fórmula de indexación. Efectivamente, lo que dice Carlos es cierto, lo que tenemos hoy día, el riesgo de precios de combustible se traspasa a precios y un precio que podía ser muy bueno al principio, dependiendo cómo evoluciona el mercado de los commodities, puede transformarse en que es la situación del norte, digamos, cuando se hizo la licitación de en el zinc, el Henry Hub estaba muy bajo en ese momento. Yo creo que eso es lo que hay que tener cuidado futuro, cómo se va a usar esa. Entonces, sigue siendo, por lo menos en mi presentación, la parte anaranjada, roja, era esa, digamos, y principalmente reflejado en la fórmula de indexación. Creo que comparto con Rodrigo que la última indicación es, probablemente ningún gobierno va a querer caer, no en distribuidoras sin contrato, sino que es la licitación que está previa a esa, de 3 años, que puede indexarse a costo marginal, en la eventualidad de que el costo marginal esté alto. Así, obviamente cuando el costo marginal está alto, si hubiéramos estado en hidrología húmeda, nadie estaría preocupado de traspasar el costo marginal. El tema es cuando el costo marginal es alto, que a todos les perjudica. Entre paréntesis, las centrales que entran a operar ahí también tienen costo variable alto, no hacen un gran margen, de hecho los topa costo variable en el caso de la... Entonces, la preocupación de cuando hay costos marginales altos y no se pueden traspasar, me parece que va a estar muy presente en las autoridades de turno cómo va a hacer las cosas bien. Bueno, coincido con todo lo dicho anteriormente y reiterar que la preocupación principal está justamente en la evaluación de las licitaciones. Y como explicabas tú, acá hay una realidad y es que la mayoría de las centrales que están operando ya están contratadas. Entonces, lo que finalmente va a primar es cómo en las bases de las licitaciones va a estar la claridad de cómo se va a evaluar y cómo se va a discriminar para elegir una opción u otra. En la medida que eso sea transparente y no dé para especulación, que es lo que es, que existen algunas dudas, puede ser complejo. Pero creo que además los incentivos que están en la ley y las modificaciones que se están colocando ahora claramente están mostrando que la autoridad no quiere caer a eso y si cae la está limitando al 5% como asignación forzosa, que es la más compleja para todos. Esta pregunta no trae destinatario, de manera que la voy a formular de manera abierta para que quien quiera hacerse cargo de ella en primera instancia. Dice, hay 8.000 megawatts de proyectos fotovoltaicos aprobados. Los proyectos fotovoltaicos tienen un factor de planta de un 30%. ¿Qué medidas se consideran en la ley para evitar el efecto de la curva de pato que mostraba en el gráfico Juan Ricardo, en las licitaciones, deben valorizarse igual la energía fotovoltaica versus las energías de base? Me gustaría comentar respecto a ese punto. Primero, ¿se escucha, no? Sí. Primero que las energías renovables no convencionales no son solamente la energía fotovoltaica. Hay un potencial hidroeléctrico, mini hidro en Chile muy significativo, que hoy día está limitado por acceso al sistema de transmisión, pero que en algún momento esto se va a liberar según los estudios que está haciendo el actual gobierno. Existe un potencial de biomasa todavía que puede otorgar, a pesar de que el stock de biomasa es relativamente limitado, pero todavía puede otorgar una cantidad de decenas o cientos de megawatts adicionales.
Y existe el viento, que afortunadamente en el caso de Chile está sujeto a regímenes diferentes a lo largo de la zona. Hay un estudio interesante hecho por la GIZ que muestra eso y muestra que en la medida que se agrega mayor capacidad de viento, tenemos una curva que es con generación a lo largo de todo el día, con una variación. Tenemos también la generación termosolar, ¿verdad?, CSP, que ya está dando pasos importantes en Chile, como el caso del proyecto que lleva adelante Abengoa. Entonces, centrar la discusión, ¿verdad?, en la intermitencia de las energías renovables no convencionales, ¿verdad?, y que se convierta en un tema de discusión como único tema, digamos, en cuanto a las renovables, me parece que es una señal bastante equívoca. Existe desarrollando, implementando una cartera de proyectos que racionalmente se puedan desarrollar, ¿verdad?, económicamente. Nosotros hicimos el ejercicio con la Universidad de Berkeley, mi informe está publicado en la página web de Acera, y se muestra que los eventuales costos de integración, ¿verdad?, de energías renovables no convencionales son costos que son absolutamente irrelevantes desde el punto de vista del beneficio en costo que entregan esa generación eficiente a la operación global del sistema. Por lo tanto, primero, no quisiera que se centrara el tema. Ahora, respecto al tema fotovoltaico, es efectivo. Ahora, si esos bloques, ¿verdad?, de energía de día pueden competir en ese bloque mejor, ¿verdad?, y corresponde a una solución de costo global, insisto, más eficiente que una central térmica más cara, es obviamente la decisión a tomar. Y en el momento en que esa energía, ¿verdad?, no tenga el respaldo de un generador, tendrá que suministrarse a través de algunos mecanismos que establece la ley. Pero recordemos, el sector se está desarrollando rápidamente, los mecanismos de almacenamiento, y ahí coincido absolutamente con el tratamiento de Juan Ricardo, lo dejó para el final, pero tal vez, porque, bueno, este sector hemos tenido muchas veces discrepancias, pero creo que también podemos conseguir acuerdos, y el acuerdo en cuanto a trabajar en la red inteligente, almacenamiento, ¿verdad? Creo que es un tema que viene por delante muy importante. Por lo tanto, finalmente, el sistema va a ser capaz de compensar esa diferencia. La tecnología que está disponible hoy día no es la tecnología que va a estar disponible en 2 años más ni en 4 años más. Tenemos los avances significativos que hay en batería, tenemos ya proyectos presentados de almacenamiento por bombeo en el caso del zinc, y por lo tanto, ese tema, en mi opinión, se va a resolver solo, y obviamente los 4.000 o 5.000 megawatts de generación fotovoltaica no se van a construir este año ni el próximo ni el próximo. Es un stock que está disponible, ¿verdad?, para el desarrollo energético durante los próximos años, hasta aquí al 2025 por lo menos. Sí, ante la pregunta directa de si hay mecanismos que resuelven ese tema, la respuesta es no, digamos. O sea, estamos todos esperando que, como se decía por ahí el reglamento, que esta frase de mínimo costo sea bien aplicada y compartiendo el punto de señora Carlos, pero que efectivamente se haga un análisis correcto, decir, bueno, una energía que está en una determinada hora se complementa con otra, y ese conjunto es el que tenemos que minimizar comparado con otra energía que puede entregar las 24 horas. Si ese ejercicio se hace bien, me parece que el resultado va a ser el correcto, pero hoy día, así como textual, escrito en el proyecto de ley, la respuesta, diríamos, es no. O sea, está el concepto de decir, bueno, mínimo costo que debiera involucrar ese término técnico, pero mínimo costo que debiera incorporar esa situación de energía. Me detengo en el otro punto que señaló Carlos, que no era tan directo la pregunta, pero sí es bien interesante. Efectivamente, Chile tiene que aprender lecciones y tiene probablemente cosas distintas respecto a, efectivamente, la curva que yo puse, la curva Patos de California, en donde es solo solar, digamos, y no han hecho las cosas. Efectivamente, aquí el viento puede ser una opción, si es que efectivamente se da una suerte de diversidad de viento a lo largo del país. Tenemos mini hidro, pero está también el tema de estora y red inteligente, que hay que hacerlo bien, porque nadie quisiera o sea, todos quisiéramos la guata, el pato, pero no la cabeza y la cola, digamos. Entonces hay que resolver la cabeza y la cola. O sea, es mejor tener una curva plana, todos sabemos que con una curva plana el precio va a disminuir. Pero la respuesta a esa pregunta directa es, esperamos que la reglamentación venga bien resuelto eso. Aquí tengo, Sí, no, tal vez agregar que desde el punto de vista de una licitación, no debiera haber ninguna discriminación de ninguna energía, sea renovable o no. El tema es cómo reconocemos los costos que incurre cada una de ellas para el país.
las contaminantes o las que emiten tienen costos que hoy se está reconociendo a través de impuestos, bueno o malo, nos guste o no. Las renovables tienen la intermitencia y, como dice Carlos, eso va a ir mejorando en el tiempo. Entonces, desde el punto de vista de una ley de licitaciones, en mi opinión, no corresponde calificar las energías. Más bien es cómo establecer los medios para que ese análisis de las ofertas, independiente de la energía que sea, cumpla con lo que el país necesita. Y efectivamente acá no debiera, en mi opinión, haber una calificación de favorecer o desfavorecer una energía en particular. Y al final, lo que si se entra en ese esquema es un esquema que puede ser peligroso, y esa curva o ese pato lo vamos a ver mucho más marcado. En general, los inversionistas van a ir a colocar o a hacer proyectos que sean lo más atractivos comercialmente. Y si hay beneficios para colocar energía solar y nos vamos a llenar de energía solar, vamos a ver a los inversionistas haciendo proyectos solares porque es más rentable. ¿Es bueno o no es bueno para el país? No lo sé. El problema que tenemos claro hoy es que en la noche y en la licitación que estamos viendo hoy tenemos, y lo vamos a ver mañana, ¿qué pasa con las ofertas que en la noche no tenemos la energía solar? Entonces, esa evaluación económica del proyecto de tomar una energía en el día versus tomar una energía que me permita tener un bloque más plano, eso no es lo correcto. Yo ahí tengo mis dudas, y lo que creo que es razonable es que no haya discriminación a ningún tipo de energía. Dentro del análisis de las externalidades negativas que se podrían considerar de parte de las energías, por cierto que la reforma tributaria no es una referencia, o sea, los $5 por tonelada de CO2 emitido es una cantidad ínfimamente pequeña en relación a los estándares internacionales. O sea, en ese sentido, en lo que nosotros estamos impulsando es que todos los análisis de costo-beneficio, ¿verdad?, los planes de obras que se están desarrollando, los análisis de backcasting que se están haciendo a nivel de la agenda de energía, tomen en cuenta costos internacionales respecto a estos valores. Y lo otro que también no hay que dejar de tomar en cuenta es que cuando una gran central hidroeléctrica no tiene agua, obviamente hay un costo de respaldo significativo, y muy significativo. De hecho, en el caso del proyecto de Hidroaysén, ¿verdad?, que tiene una variación estacional anual que podría llegar hasta ser de cerca de 1000 megawatts, nunca se dio esta discusión, ¿eh?, de cuál iba a ser el respaldo que iba a necesitar Hidroaysén para para compensar esa variación de disponibilidad de energía. Por lo tanto, el llamado es hacerlo, pero en forma completa, y a tomar en cuenta todos los costos, ¿verdad?, de estas fuentes de energía. Hasta el caso, por ejemplo, de un ciclo combinado que puede salir un mes fuera de servicio o que simplemente no tiene el gas para operar, y durante ese periodo, ¿verdad?, se tiene que operar con diésel porque no había gas. Esta pregunta está dirigida a Juan Ricardo. Dice, ¿por qué la demanda regulada tiende a cero hacia el año 2015? Me imagino que dice aquí. No sé si eso está en tu gráfico, Juan Ricardo. Pero no creo. No. Tendríamos problemas. No, yo creo que es la cobertura. La cobertura, el gráfico que yo mostraba, que en rojo era la cobertura con los contratos que ya se han licitado desde el 2006 a la fecha, esa cobertura hoy día es cercano a un 100%, pero y empieza a bajar a cero el 2000. Entonces, si alguien lo entendió como demanda, en el gráfico en que yo mostraba los precios que se están dando, que se van a dar, que se han dado y que se van a dar, dado que esa gran cantidad de energía ya se licitó y los precios son conocidos, por eso que aparecía la barrita de los 78, $79 por megawatt hora. La curva roja que está ahí no es la demanda, es la cobertura de demanda, vale decir, es ¿Cuánto de ese precio cubre el total de demanda? La razón entre la energía contratada a ese precio dividido por la energía total regulada. Y eso va a volver a cero porque esos contratos se acaban entre el 2020, 2021, 2022. O sea, evidentemente allá el 2023 parecía cero porque es la cobertura de lo que está contratado hasta ahora. A esa hora que hablamos de mañana, y ahí entonces vamos a tener esa curva que va a subirse porque va a haber lo que se licitó ahora, si es exitoso. Como espera Rodrigo, será un 10%, una cosa así del total de demanda. Entonces, si agregamos esa licitación de mañana, la cobertura va a subir, pero habrá que ver cuánto es el precio de esa licitación y uno tendría que hacer el update del gráfico. Pero no era demanda, lo dejo claro. Bueno, yo quiero hacer una última pregunta para efectos académicos. Como dicen ustedes, ya está un poco avanzado todo el consenso en las indicaciones. Lo que sabemos, cierto, es que el informe CADE del año 2011 es uno de los documentos que aparece sugiriendo el uso de precios reservados para las licitaciones, ¿verdad? Y, por otro lado, el
informe de la Fiscalía Nacional Económica, de los economistas Natalia Fabra y José Miguel Sánchez, entre las recomendaciones que hizo, ellos eran partidarios de que no se usara el precio de reserva como mecanismo para adjudicar los bloques de suministro regulado. ¿Qué les parece a ustedes esto, considerando que ya está incorporado en el proyecto, si eventualmente va a funcionar? Bueno, el insumo que vamos a tener de las licitaciones nos va a mostrar un poco también, va a dinamizar el desempeño que tenga este mecanismo, pero más a nivel académico, teórico, de teoría subasta, ¿qué les parece a ustedes el uso del precio reservado como mecanismo? Bueno, tal como tú dices, en teoría subastas eso depende de cuál sea la expectativa de competencia. En un ambiente que uno considera plenamente competitivo, con un montón de oferentes que además están todos muy interesados, en fin, este tipo de mecanismos no hacen falta. Incluso en un ambiente plenamente competitivo, sin problemas de barreras de entrada, que yo coincido en que muchas de esas barreras de entrada son justamente producto de competencia, de juicio, etcétera. En ese ambiente probablemente incluso el precio techo podría ser algo simplemente simbólico. Sin embargo, el juicio que existió de parte de la autoridad es que frente a una realidad que, en esto quiero ser bien preciso, porque pasado un límite pareciera que uno estuviera denunciando a alguien de conductas anticompetitivas y quiero quedarme totalmente fuera de ese espacio y simplemente describir una realidad. Cuando somos tres personas las que sabemos que tenemos tres caramelos en el bolsillo y todo el mundo sabe cuántos caramelos tenemos en el bolsillo y alguien dice yo compro caramelos hasta 130 pesos y compro 9 caramelos, adivinen cuál va a ser el precio. La verdad es que no hace falta ni coludirse, ni ponerse de acuerdo, ni nada. Simplemente la información es perfecta y el que tiene los tres caramelos en el bolsillo mira el precio y dice... mi caramelo vale más o menos que 130. Si vale menos que 130, el precio va a ser 130, aunque valga 50. Si vale más de 130 es el problema, porque ahí no va a haber caramelo. Eso es lo que hemos estado viviendo en el último tiempo. Y en ese ambiente, desde el punto de vista de la teoría de subasta, claramente la idea de un precio de reserva secreto tiene sentido. Mira, para nosotros, yo creo que ha habido algunas opiniones divergente respecto a este tema en el sector, pero creemos que al existir una competencia efectiva y no teórica, esto de la desafiabilidad, ¿verdad? En los documentos aparece bien, funciona en el papel, pero la realidad que vamos a ver y que hemos visto es que cuando hay ofertas y hay proponentes, los precios cambian, los precios bajan y las licitaciones se cumplen, y eso es lo que estamos jugando, lo que va a ocurrir este viernes. Por lo tanto, ese precio pasa a ser irrelevante en la medida que tengamos una cantidad de proponentes aquí y ahora, no amenaza virtual, ¿verdad?, que podrían entrar al mercado si pasan una serie de cosas. Por lo tanto, nos parece, preferiríamos tal vez que en algunos casos no se utilizara o fuera un precio conocido, pero si hay competencia, realmente no tiene mayor efecto. Sí, concuerdo en la teoría, habiendo competencia, en realidad que sea oculto no, da lo mismo. Lo importante es que sea un criterio transparente la fijación de ese precio, aunque sea oculto. Por ejemplo, se pone aquí, son raros, digamos. O sea, habiendo competencia no es los caramelos que yo tengo en el bolsillo, sino los caramelos que tiene el que puede venir. Ahora, si uno está seguro que no hay fábrica de caramelo en el mundo, digamos, claro que ahí no hay competencia, eso es el desafío. Eso es el desafío precisamente y esa es competencia. Las mismas tres personas que tenían los caramelos en el bolsillo en el 2006 pusieron precios muy por debajo de los techos, digamos. Así que no es el ejemplo ese, el ejemplo es si uno se siente desafiado o no, es competencia. Habiendo competencia, que sea oculto, que sea conocido previamente, da lo mismo. Ahora, lo importante es que el precio techo que tenemos ahora, bien o mal calculado, es un criterio definido, es el precio medio mercado más un porcentaje, en fin. El precio techo o el precio de reserva que se plantea en este proyecto de ley no tiene un procedimiento definido. Quizá el reglamento lo defina, yo creo que eso sería quizá más importante, saber que ese precio de techo no va a ser fijado en forma distinta por la autoridad de turno en su momento, que tenga un criterio. Si se sabe cómo va a ser fijado, deja ser oculto. Entonces... Sí, pero debería tener ciertas definiciones. Yo creo que es el tema principal. Para nosotros que
que no exista precio de referencia, para serles honestos, no nos afecta en absoluto. Acá hay un tema más bien de competencia y lo concreto, y los gráficos lo han mostrado, es que cuando hay competencia los precios bajan. Y como vimos, la cantidad de proyectos que se dejaron de construir o cómo se paró la construcción de proyectos, cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe que los precios suben. Falta oferta, precios arriba, y voy a apreciar, y como empresario y como inversionista individual y en forma correcta, haciendo mi trabajo como corresponde, como gerente de una empresa, voy a ofertar el precio más alto que pueda, dada esa condición. Entonces, más allá de que exista un precio oculto o que no exista ni siquiera un precio de referencia, lo que nos debemos preocupar es que exista competencia. Ese es el punto principal. Y nosotros llegamos a proponerle en algún momento a la CNE, en un trabajo que hicimos con ellos, de eliminar totalmente los precios de referencia y que no existieran. Y que le permitiéramos a la distribuidora que compraran los puntos de retiro en forma directa y que la distribuidora tuviera el trabajo de asignar el precio más bajo posible a la licitación. Para nosotros el precio de referencia, lo único que ha hecho hasta ahora, y ha sido una realidad, es fijar el precio techo. Y todos vamos al precio techo porque no hay oferta suficiente para cumplir eso. O sea, yo solo clarificar, y creo que Sebastián me ha ayudado mucho, la teoría de los tres caramelos se sigue cumpliendo, digamos. Es decir, cuando Sebastián dice que un gerente que hace bien su trabajo y es correcto, cuando sabe que no hay más oferta, no hay más energía disponible y tiene un precio de referencia, bueno, va al precio de referencia más alto si es que tiene disponible energía. Y de hecho el problema que hemos tenido en el último tiempo más bien ha sido de disponibilidad de energía, más que disponibilidad de energía al precio techo, porque a $500 seguramente podríamos, yo haría energía en mi casa con la leña que saque de los árboles, cualquier cosa, digamos. Ahora, solo puntualizar un punto. La teoría de la desafiabilidad, y esto está descritísimo en la teoría, está limitada por el factor tiempo. Es decir, y esto lo comento porque tiene mucho que ver con por qué han mejorado las expectativas de las licitaciones. Si yo hoy día me paro aquí y le digo a todos los eventuales inversionistas que están en Chile o en la India, en China, en Japón, en cualquier parte, le digo, mire, yo le voy a ofrecer un buen precio porque usted venga a este país, que es un país estable, bonito, de buen clima, y le voy a ofrecer un buen precio para que usted venga a invertir. Lo único que le voy a pedir es que usted tiene que estar entregando energía, suministrándome en un plazo de 3 años contado desde el día. Cuando esa persona ve y mira el ambiente y calcula cuánto demora normalmente en construirse un proyecto, sabe que no es capaz de construir un proyecto en 3 años y por lo tanto no es un competidor, ni siquiera una amenaza competitiva real. Eso es parte de lo que se ha intentado modificar. Y ese es un ejemplo más de elementos en los cuales hemos intentado que las condiciones de licitaciones hagan que efectivamente esa competencia real o potencial sean realmente creíbles y efectivas. A mí me gustaría aclarar un punto que yo creo que es relevante. El lucro no es malo. Y las empresas están hechas para lucrar y están hechas para ganar dinero. Y no tiene nada de malo. Aquí la falta de los proyectos no es culpa de los privados. Como tú dijiste, alguien viene a invertir acá y en 3 años es imposible hacer un proyecto. ¿De quién es la culpa? ¿Es del inversionista? ¿Es de los que están en el mercado actualmente? No, señores. Es responsabilidad de la autoridad dar las condiciones para que los proyectos se puedan hacer. Entonces, cuando se habla de que un oferente entrega energía a $130 y se ve de alguna forma como un abuso, o estoy interpretando, o lo vemos en los medios que se ve como un abuso, es la realidad de lo que no se ha hecho en el trabajo por parte de la autoridad. Todos estamos acá para hacer inversiones. Nadie está acá para estar sentado sin hacer nada. Lo que queremos es hacer proyectos. Pero hemos vivido una realidad que ha sido sumamente compleja para hacer proyectos. Y los precios que se están reflejando ahora es la falta de trabajo de la autoridad. Yo acá, como inversionista y como representante de empresas que hacen inversiones en Chile, tengo que decir que no es responsabilidad de nosotros los precios que se están reflejando. Es responsabilidad del trabajo no hecho por parte de la autoridad. La verdad que habiendo coincidido en muchas cosas con Sebastián, diferimos diametralmente en un tema.
Yo creo que este sector ha pasado mucho tiempo haciendo finger pointing, digamos, y señalándose responsabilidades cruzadas. Es muy fácil culpar a la autoridad, yo no la represento y tampoco es mi interés defenderla, pero creo que los aspectos, especialmente los relacionados con la licencia social para operar, claramente son responsabilidad de las empresas, y creo que en ese sentido, especialmente el sector convencional, ha tenido fallas serias. No se puede hacer un proyecto, y eso lo han dicho los mismos grandes inversionistas, lo acaba de decir en él, no se puede hacer un proyecto contra la gente. Entonces, yo creo que hay que matizar, y tal vez ese podría ser el siguiente tema, ¿verdad?, para el siguiente seminario, Ali, ¿ah?, de discutir, sobre todo además que está en boga, ¿verdad?, los temas de ordenamiento territorial, participación, en los cuales podríamos tratar ese tema en detalle. Pero definitivamente creo que una afirmación tajante como la que tú planteas, Sebastián, es extremadamente injusta y no es real. Déjame terminar con una cosa, por favor. Hay 80 empresas nuevas en este país. 80 empresas nuevas. ¿Qué hemos hecho los proyectos desde cero? Donde los gerentes, y aquí difiero un poco cómo han actuado los grandes, pero los proyectos de los chicos, tenemos que ir los gerentes a las comunidades, hablar con las comunidades, convencer a las comunidades. Hemos respetado a las comunidades. Entonces, por favor, no digamos que todos han infringido o han tratado mal a las comunidades. Hay 80 empresas que no lo han hecho y son nuevas, no son tradicionales. ¿Ya? Pero... Sí, no, un tema relevante. Insisto, no se puede hacer finger pointing y hacer declaraciones tan amplias. Hay empresas que lo han hecho bien y hay empresas que lo han hecho mal. Y lo otro, Sebastián, que te quisiera pedir es que la representación que ustedes tienen no son las 80 empresas, ya te lo digo con anterioridad. Acera representa hoy día una cantidad importante de esas empresas que no es representada por ustedes. Solo para complementar, porque también tocaron... Yo creo que la empresa han hecho todo lo que corresponde. Acuérdense que aquí hay una norma de emisiones que ha significado al sector generación una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares. Nuestra compañía en particular está con inversiones cercanas a 400 millones de dólares como otro proyecto para cumplir la normativa. Sí, mucha gente podría hablar de hacerse el cargo del pasivo ambiental de 20, 30 años atrás, pero las normativas eran las que habían. Y las compañías dentro de eso desarrollaron de acuerdo a las normativas que habían. Ya esto ha cambiado los tiempos, la gente se olvida, claro, yo llevo mucho tiempo, pero en los años 40, cuando la gente construía proyectos con chimenea, era recibida con bandera en la ciudad en donde iba porque era el progreso. ¿Te fijas? Eso cambió, empezó a cambiar en los 90, y yo lo veo en mi hija de 21 años, que claro, uno trabaja en empresas con chimenea y no es un buen ciudadano, digamos, pero ha ido cambiando el tema, ¿te fijas? Pero no, eso no quiere decir que no es ni blanco ni negro, Carlos, va a decir, oye, la empresa han hecho lo que se le ha exigido en cada momento. Estoy de acuerdo que las empresas podrían tener planes como hoy día para desarrollar más que la normativa, pero nadie, o sea, no me vengan a decir en los años 70, 80, en que no existía ninguno de estos elementos, ni normativa, ni nada, que la gente iba a hacer lo que se está pidiendo ahora. Evidentemente lo que se está pidiendo ahora es mucho más que lo que se estaba pidiendo en los años 70, y ya las compañías han tenido que invertir porque precisamente las normas te han llevado a eso. No obstante, el caso nuestro de las ventanas del año 90 tienen la tecnología que ya se pidió ahora. ¿Sabes? Nosotros ya hicimos un esfuerzo importante ya cuando se construyó con precipitadores electrostáticos y todo, que te permiten, te fijas, entonces hay otras fuentes de emisoras también en las zonas que están las centrales. Entonces yo creo que sí, que la pega se puede mejorar, sí. Entonces no es ni blanco ni negro decir, bueno... lo concreto aquí, los números muestran que hay una falta de inversión. La falta de inversión es lo que nos ha llevado o sea, todos coincidimos en eso, el que no hayan el desarrollo de nuevos proyectos es lo que ha llevado en los últimos años a que la oferta, o no hayan ofertas, o sean a precios muy altos, porque nadie va a tomar el riesgo de desacople ni de que su proyecto se atrase. Y en ese sentido, este proyecto de licitación, con esto de los 5 años, con esto de 2 años más, con la posibilidad de incluso de que a 3 años tú puedas cancelar porque tu proyecto no resultó, efectivamente, como yo lo dije en la presentación, está beneficiando al nuevo entrante, está beneficiando a que haya competencia, y eso es correcto, lo que decía Rodrigo, o sea, la desafiabilidad es también en el tiempo, yo lo mostré en el gráfico de White con los T1, los T2 y los T3, digamos, o sea, evidentemente si... No es que yo diga, o sea, si nadie puede construir un proyecto en los próximos 3 años, se hace una licitación para los 3 años, evidentemente va a ser una licitación no competitiva. Y esta ley va en ese camino al decir, bueno, 5 años, 2 años más, en fin. O sea, lo que tenemos que hacer es remover, efectivamente, que la ley permita remover a los nuevos entrantes y que haya
nuevos proyectos de todo el mundo. ¿Sí? Esa es la solución. ¿Por qué no han habido? Me parece que una discusión que no debiéramos tener a esta altura. Yo creo que tenemos muchos problemas para adelante de construir, de aceptar las renovables del 2025 dentro de algo que sea razonable, que ojalá los costos no suban, como dice Carlos, que bajen. Pero para eso hay que hacer muchas cosas, hay que hacer storage, hay que hacer red inteligente, o sea, eso debemos estar hablando. Yo creo que los proyectos no se hicieron durante los últimos años y es un hecho constatable. ¿De quién fue la culpa? Yo creo que todos probablemente tendrán una parte de la culpa, pero eso es un hecho constatable. O sea, yo creo que tenemos que mirar para adelante y decir ahora con este proyecto de licitaciones que mejora el tema, con la posibilidad de construir más en proyectos convencionales, renovables, en fin, tenemos que mirar hacia adelante y me parece que ¿por qué no se hicieron proyectos? Si fue culpa del gobierno, si fue culpa de los privados, yo creo que al final probablemente todos tendrán algo que ver en el tema, pero eso ya es pasado, o sea, tenemos que... Esta licitación precisamente está tratando de ir a promover proyectos con estas medidas que atienden a elevar la competencia, agrandando los tiempos, en fin. Yo creo que hay que mirar para adelante, digamos. Y lo que pasó, pasó y estamos en esto, por eso tuvimos licitaciones desiertas y lo que decía, o sea, y que tomaron cuando me preguntaron a mí, o sea, lo dijo Rodrigo bien claro, o sea, nosotros, claro, energía, $500 tenemos, todo el mundo tiene. Cuando dije, claro, yo no nos presentamos porque no tenemos energía para precios competitivos, ¿sí? Ese es el tema. Y lo que queremos es que se hagan energía a precios competitivos. Bien, vamos a tomar la invitación de Carlos Final para hacer el próximo seminario con nuestro director aquí presente. Y bueno, les pido un aplauso para cada uno de los expositores. Le agradecemos su tiempo.